Bueno, como siempre, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Nelson Ramírez. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de YouTube. Hoy, amiga y amigo del signo de Capricornio, capricorniana, capricorniano, quiero ver qué es lo que te dicen las cartas del tarot. Quiero ver con qué fuerza y con qué energía las cartas se vienen conectando con las amigas y con los amigos del signo de Capricornio. Hoy tu amistad ilumina y fortalece mi vida. Hoy tu amistad ilumina y fortalece mi vida. Es una excelente frase para decírselo a esa persona tan especial que de una u otra forma siempre ha estado a tu lado. Ahora, amiga y amigo del signo de Capricornio, si tú tienes alguna duda, alguna incertidumbre, alguna intranquilidad, si tú sientes que a tu vida hoy le falta algo, lo que tengas la oportunidad, comunícate conmigo para una consulta personalizada. Una consulta personalizada a través de mi número de contacto, de mi número de WhatsApp, más 1-917-982-6361. Más 1-917-982-6361. Vamos a comenzar con las amigas y los amigos del signo de Capricornio, pero también déjame decirte que puedes comenzar a seguirme a través de mi número de contacto, de mi número de WhatsApp, más 1-917-982-6361. Comenzamos con Capricornio. 10 de copa, sota de espada. Yo te voy a decir dos cositas importantes. El 10 de copa con la sota de espada habla de un ciclo que comienza y un ciclo que termina, ¿ok? Un ciclo que comienza, un ciclo que termina. Un 10 de copa hace evidente que vas a enterarte de la pérdida física de una persona cercana a tu grupo familiar. Pero yo quiero que estés muy pendiente porque la sota de copa con el 10 de copa con la sota de espada, habla de que usted tiene una sobrina, un sobrino, un hermano o una hermana que está padeciendo o está pasando en este momento por un problema de adicción. Es adicta a la droga, al alcohol, a los opioides, a algún tipo, a la marihuana. Hay una situación que está atravesando una hija, un hijo, un sobrino, una sobrina, a alguien muy cercano, con una situación que tiene que ver con adicción. Y con esto hay que tener cuidado. También la carta del 10 de copa con la carta de la sota de espada habla dos maneras. Uno, te vas a enterar de una persona joven que va a ser detenida y que va a comenzar a presentar un problema legal. Lo pueden colocar tras las rejas. O te vas a enterar de una persona que está presa, que está detenida, que le van a dar la libertad. Así que analiza bien, amiga y amigo del signo de Capricornio, qué es lo que en este momento está sucediendo en tu vida. O van a soltar a la persona o va a estar preso y detenido por alguna situación, o por maltrato, o por droga, por algo. Hay que tener mucho cuidado. La carta del 6 de copa, aquí habla el sexto sentido. Hay algo que últimamente usted, amiga y amigo del signo de Capricornio, ha estado hay como una especie de presentimiento, algo intuyes en la vida. Yo no sé si es que el 6 de copa, tú has estado visualizando o proyectando cosas que van a suceder. Yo te pregunto, Capricornio, ¿no has sentido como miedo, como cierto temor? Porque hay personas que tú miras a la cara, hay sucesos que suceden y que ya tú los viviste, que ya tú lo soñaste, que ya tú los presentiste. Y entonces ese sexto sentido a ti te da como temor decirle a la gente, mira, oye, tú sabes que yo veo, eso te da miedo. Porque imagínate, capricorniana, capricorniano, decirle a una persona, a mí me pasó hace muchos años y de cierta forma me creó una especie de trauma en ese momento. Lo mío fue totalmente distinto. Vi a la persona que andaba con un muchacho, la señora andaba con su hijo y yo vine y le dije, mira, tú sabes que yo veo que en tu hijo tiene como algo atrás, como una sombra, pero veo como la muerte.
Y yo se lo dije porque, bueno, que existía una especie de familiaridad. Como a los 3 días, ese muchacho se montó en un vehículo de 2 ruedas y dispararon a la persona que estaba manejando el vehículo y le dieron a él y él falleció. Cuando esa señora me vio, me dijo cualquier cantidad de cosas. Yo le entendí, era su dolor. Me dijo cualquier cantidad de cosas. Que eso había sido culpa mía, que yo era el demonio, que si yo lo vi, porque no la ayudé. Y yo quedé como en el aire. Entonces lo que te quiero decir es que yo entiendo el proceso, el sentir las cosas, el presentir y el dar miedo de lo que las personas puedan hablar de uno. O sea, que las personas digan, te estás volviendo loca, te estás volviendo loco. Ahora, el 6 de copa con la carta de las... Yo te pregunto algo, capricorniana, capricorniano. ¿Usted ha querido colocar una vela, unos santos, unas vírgenes? ¿Usted ha querido colocar velas en su casa o algo a nivel religioso? Y tú sientes que tu pareja o tu suegra o tu hermana o tus hijos no le gusta tu parte espiritual y entonces tú te sientes como un poco bloqueado, bloqueado porque tú te quieres hacer tus baños, quieres aprender la parte religiosa, te quieres desarrollar y sientes que tienes muchas personas en tu contra. También esta carta, el 6 de copa, hay que estar pendiente porque tú puedes estar visualizando en tu casa o en tu alrededor algún tipo de entidad, alguna sombra, alguna espiritualidad, algo, y lo puedes estar viendo. La carta del 7 de bastos con la carta del 5 de espada. Ten mucho cuidado en la parte laboral porque el 7 de espada con el 5 de espada habla de pequeños accidentes laborales. Entonces, cuidado si te resbalas, si te caes, si te golpeas, si te cortas, si te da un correntazo, si tienes una quemadura. Aquí habla de pequeños accidentes dentro de la parte laboral. Que te vaya a caer algo encima, una caja, una... Hay que estar pendiente. Ahora, el 7 de bastos con el 5 de espada dice que hay un conocido y una persona cercana que en este momento está padeciendo de una enfermedad terminal, que usted quiere como brindarle una ayuda, que le vas a enviar un dinero, o usted se va a enterar que esa persona está viviendo ese proceso y te va a dar como cierta tristeza. El 5 de espada, para que ustedes me entiendan, habla mucho de lo que es la bacteria come carne, habla mucho de lo que es el cáncer, habla de una cantidad, es una carta un poco fuerte. Cuando la veo con el 7 de bastos, entonces como que si en la parte laboral, en la familia, alguien muy cercano, alguien que usted conoce, está atravesando por una situación que tiene que ver con una enfermedad, con problemas con los riñones, que lo están dializando, con un tipo de cáncer, con un tipo de fibroma, algo en su cuerpo y en su organismo. La carta de la Reina de Copa. Hoy tu presencia hace que todo sea más hermoso. Hoy tu presencia hace que tú... Hay una persona... Hay una niña o hay un niño y una persona joven que usted quiere mucho. Yo no sé si es que se le acerca su bautizo, su cumpleaños, su confirmación, una celebración. Pero a veces tienes que decírselo. Tu presencia para mí es sumamente importante, eres un ser sumamente valioso. ¿Sabes que aquí habla de que usted... se va a enterar, hay una hija, hay un hijo que va a recibir una beca o una firma. Si tú tienes un hijo que practica béisbol, fútbol, esgrima, natación, atletismo, habla gimnasia, aquí habla de que viene una firma, de que viene una beca para ese niño, para esa niña. Va a recibir una firma, va a recibir una beca. Es más, ese deporte que en este momento está practicando tu hija, tu hijo, tu nieto, tu sobrino, le va a permitir acceder a una universidad, a una beca. Así que prepárate y habla con ella, habla con él para que cada vez le ponga más energía. La carta de la Reina de Espada. Evítate discusiones. Te voy a decir algo, capricorniana, capricorniano. Últimamente... te estás levantando de mal humor. Últimamente estás discutiendo con tu pareja. Últimamente estás discutiendo con tus hijos. Y parte del problema es usted. Debes cambiar esa actitud. Revisa qué es lo que está pasando contigo. Si tienes que hacerte algunas limpiezas, hazlas. Pero no sigas manteniendo ese desorden emocional. Si usted tiene algún problema en este momento, yo te recomiendo que
te sientes estancada, sientes que las cosas no están muy bien, yo te recomiendo que agarres la hoja de laurel. Agarra 10 hojas de laurel, pimienta negra, 10 hojas de laurel, pimienta negra. Vas a conseguir la ruda, lo vas a mezclar, la vas a ripiar, bastante aguardiente, y te limpias la cabeza y te limpias el cuerpo para despojarte de toda mala vibra, de toda mala energía que puedas tener, de todo mal pensamiento, de todo estancamiento. Es posible, por lo que es la reina de espadas, que tu problema sea emocional y también económico. Estás atravesando por un problema económico, estás atravesando con un problema con tu pareja. Lo que yo veo es que no, de nada te sirve andar estresado, estresado, discutiendo, peleando. No te sirve eso para nada. Hoy tu cabeza piensa mucho, pero tu corazón sabe más. Tu corazón sabe más. El ermitaño. Cinco copas. Tienes que salir de la monotonía. Tienes que salir a hacer ejercicios, hacer dieta, caminar, hacer cursos, talleres. Terminar de aprender lo que tengas que aprender. Hacer astrología, numerología, tarot. ¿Te gusta el mundo espiritual? Conéctate a este mundo espiritual. Ten nuevas herramientas. Estudia, prepárate cada día más. Eso es lo que dice la carta del ermitaño. También dice: cuidado, se te pierden algunas llaves de la casa, las llaves del auto. Cuidado, se te cierra la puerta de la casa, la puerta del auto, y te quedas afuera. Debes vestir este mes de blanco. Debes afrontar una situación que tienes del pasado, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Capricorniana, Capricorniano, tu número de la suerte, 3519. 3519. Nos vemos mañana. Que Dios y el universo te bendiga.